Johan Vázquez ha tenido un ascenso meteórico en su carrera y ahora quiere que ese camino ascendente lo lleve a brillar con México en Qatar 2022. El defensa sonorense, actualmente jugador del Cremonese de Italia, creció ilusionándose al ver a México en los Mundiales Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Hoy, aquel chamaco de la Liga de Ascenso brincó a Rayados, luego a Pumas y ahora a Italia. Está cerca de cumplir su sueño. Que siempre lo he dicho que todo es para bien. Creo que llegué cuando estaba en ascenso, creo que no es muy común que un jugador del ascenso vaya a un equipo bastante grande que es Rayados, con todo lo que tiene, con los jugadores que tenía, la competencia. Creo que fue un paso muy grande que di y a la vez sentí que fue difícil porque de competencia tenía a César Montes, tenía Nico Sánchez, a José Basanta. Creo que no pude desarrollarme un poco rápido, pero todo sirvió, la verdad. Creo que gané más experiencia viendo que jugando. Y ya los pasos que fui dando a Pumas, el salto a Europa, creo que todo sirvió. Hoy en día estoy muy cerca de un sueño que lo tenía desde chico, de toda mi familia. Y me gustaría completarlo. Johan, quien surgió de los Cimarrones de Sonora de la ahora llamada Liga de Expansión, dice que de chico lo motivó a ver los Mundiales de México como el de Sudáfrica 2010. Me acuerdo el que vi en la primaria, en la escuela, vi el de Sudáfrica. Ese es el que me tocó, muy bueno la verdad. Y un recuerdo bastante lindo que me hubiera gustado que fuera hermoso fue el que casi le ganábamos a Holanda. Bueno, le ganaban, pero no estaba ahí. Pero bueno, fue lindo de todos modos. Ahora le toca a él en Qatar ilusionar con su talento a millones de niños en el Mundial.